Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y videojuegos. Yo soy Melinda Bracho. Yo soy Andrés Benítez. Y como de costumbre, te presento el resumen de noticias más resaltantes de la semana en el boletín número 81. ¡Comenzamos! Anime. Danmachi, fecha de estreno confirmada para su película. El sitio web oficial de la película del anime de Danmachi, Arrow of the Orion, la película tendrá su estreno el próximo 15 de febrero de 2019. Además, se incorpora un nuevo personaje llamado Artemisa. Por ahora, no hay más información. Solo queda la confirmación de la fecha de estreno de la continuidad para el anime. Para ver el staff completo que forma parte de esta película, en la descripción de este video te comparto el enlace. Kotetsujo no Kabaneri, Unato Kensen, presenta teaser trailer. A través de la web oficial del anime se ha revelado el teaser trailer de la secuela, que tiene por título Kotetsujo no Kabaneri, Unato Kensen, y que servirá de continuidad de la historia del anime original emitido en el 2016. El largometraje se estrenará en Japón en la primavera del año 2019 y se centrará en el personaje Mumei. La historia tiene lugar medio año después de los acontecimientos narrados en la serie anime. El equipo de producción vuelve a ser encabezado bajo los mismos responsables de la serie. Además, han revelado una imagen promocional de la película que puedes apreciar en este momento. Para conocer más, en la descripción del video te dejo el enlace. Promar, primer video del anime del estudio Trigger y X-Flag. La página web oficial del nuevo anime de estudio Trigger y X-Flag ha publicado nuevos detalles sobre este esperado nuevo proyecto. Esta misma semana se ha publicado el primer video promocional del anime, titulado Promar. El susodicho video revela que el anime será una película que se estrenará en cines japoneses el próximo año 2019. Asimismo, en la web también se ha revelado quiénes son su equipo de staff y una imagen promocional de la película. A Trigger y a Kazuki Nakashima se les reconoce como creadores del proyecto original. Tama Takakubo, quien participó en Mary y La Flor de la Bruja, será el director de arte, mientras que Saishi Ichiko ha sido responsable del diseño y del logo. Sansi Gen se encargará de la animación realizada en CGI, X-Flag de la producción y Toho de la distribución del film en Japón. Por ahora, no hay más información. El estudio Ponok ya trabaja en su próxima película. El fundador y productor del estudio Ponok, Yoshiaki Nishimura, confirmó el pasado sábado una gran noticia para los fans del anime, y es que durante el festival Animation is Film, celebrado en Hollywood, Nishimura desvela que el estudio ha entrado en la preproducción de su nueva película. Esta confirmación llegó durante una sesión de preguntas y respuestas después del estreno mundial de Modest Heroes. El estudio Ponok se consolida rápidamente como un estudio de grandes producciones animadas, siendo muchos de sus animadores dentro del equipo antiguos animadores del estudio Ghibli, manteniendo ese nivel de contenido y estilo de animación similar al que Hayao Miyazaki nos tiene acostumbrados. ReZero Memory Snow presenta un nuevo video promocional. Recientemente, Kodokawa ha emitido un nuevo video promocional vía streaming de la nueva OVA de ReZero. De hecho, ReZero Starting Life in Another World Memory Snow es la primera OVA de la franquicia para su lanzamiento en formato digital y físico. La OVA se estrenó el pasado 6 de octubre en los cines japoneses. Cabe destacar que ya se confirmó una segunda OVA para el año 2019. En la descripción del video podrás ir al apartado para mirar el tráiler de la nueva OVA. Sarasanmai, la nueva serie de Kunuhiko Ikuhara, llega en abril. Esta nueva serie, que lleva por título Sarasanmai, ha publicado recientemente un nuevo video promocional. En este vemos personajes, aunque resulta curioso ver que estos interactúan en un entorno bastante realista. La serie es el resultado de la colaboración entre el estudio de animación MAPPA y Lapin Track. Su estreno está pautado en el bloque Noitamina de Fuji TV en abril de 2019, en la temporada de primavera. Project Index, nuevos estrenos de su universo. El anime de Toaru Mayutsu no Index, que recién estrenó su tercera temporada, tal como habían anunciado sus creadores el año pasado, la franquicia de Index llegaría con grandes novedades. Cabe destacar que ha sido anunciado el estreno de una tercera temporada para Toaru Kagaku no Railgun y una primera temporada para Toaru Kagaku no Accelerator, expandiendo el universo compartido del anime.
ambos animes ya cuentan con sus respectivos trailers promocionales y con su imagen promocional además, que puedes disfrutar en este momento. Para conocer más detalles, en la descripción tendrás el apartado con cada noticia de los spin-offs del universo extendido de Proyecto Index. Date Alive confirma tercera temporada por JC Staff. En el marco del Fantasia Bun Kodai Kanshasai 2018 de la editorial Kodokawa, se confirmó la tercera temporada del anime de Date Alive, basada en las novelas ligeras del mismo nombre. Durante el acto, se anunció la fecha de estreno para esta esperada nueva temporada, fijada finalmente para enero de 2019. Luego del cierre por bancarrota de su estudio original de animación, había quedado a la deriva el proyecto, se había confirmado el pasado 2017, para algún momento de este año 2018. Pero eso no pasó. Además, se confirmó que JC Staff es la encargada de adaptar esta nueva temporada, manteniendo a Keitaro Motonaga en la dirección. También mantienen en sus puestos a Hideki Shirane y Koji Watanabe para la composición del guion y el diseño de personajes. Su estreno se ha fijado para enero de 2019. Para conocer más detalles, en la descripción de este video te dejo el enlace. La trilogía de Psycho Pass, Sinner of the System, revela su fecha de estreno. Un exclusivo evento mundial de proyección premium para la trilogía de películas anunciada anteriormente para Psycho Pass, Sinner of the System en el 31º Festival Internacional de Cine de Tokio, que se celebró el pasado sábado, ha anunciado al personal y los miembros del reparto de las tres películas, donde además se dio a conocer la fecha de su estreno de cada una de ellas. La primera película, Case One, Sumitubatsu, se estrenará en los cines japoneses el próximo 25 de enero del año 2019. Mientras que la segunda película, Case 2, First Gordon, se estrenará el 15 de febrero. Y la tercera y última película, Case 3, Onshu no Kanata ni, el 8 de marzo de 2019. Recordemos que esta trilogía sirve de continuidad a la serie de televisión. Por ahora, no tenemos más detalles. Live Action. Nisekoi, False Love, ya cuenta con su primer tráiler. El live action de Nisekoi, False Love, lanzó un tráiler promocional y una nueva imagen promocional. Esta nueva película se inspiró en el manga del mismo nombre, obra de Naoshi Komi. Toho Animation fue la encargada de lanzar el tráiler. En el tráiler se puede escuchar un fragmento de la nueva canción, Kawaii, del grupo Yabai Teacher Jasan, mientras que por el Twitter mostraron la nueva imagen promocional que puedes ver en este momento. Para ver el tráiler promocional, en la descripción del video te dejo el enlace. Manga. El manga Kengan Ashura regresa con un nuevo arco en el año 2019. La aplicación Manga One reveló el jueves que el manga Kengan Ashura de Yobako Sadrovich y Daromion regresan en el invierno de 2019 con un nuevo arco. La aplicación revelará más información sobre el regreso del manga próximamente. Una adaptación de anime se emitirá a nivel mundial solo en la plataforma de Netflix para el 2019 y también está programada para emitirse en televisión en Japón posteriormente. El anime tuvo su estreno mundial en la Anime Expo el pasado mes de julio. Por ahora no se tienen más detalles sobre esta franquicia. Videojuegos. Este espacio llega a ustedes gracias a caracasanime.com.be. Yugi se deja ver en el reciente tráiler de Jump Force. Bandai Namco ha lanzado un nuevo tráiler de Jump Force con el personaje jugable Yugi Muto de Yu-Gi-Oh! Ugi peleará usando sus icónicas cartas, el Mago Oscuro, Chica Maga Oscura y Slifer, el Dragón del Cielo. Podrá convocarlas para que luchen directamente por él o usar las cartas Magia y Trampas para activar las grandes batallas. Jump Force saldrá para PlayStation 4, Xbox One y PC en febrero de 2019. Mira el adelanto de Yugi Muto en el tráiler completo en la descripción del video. Soul Calibur 6 revela a Inferno. Bandai Namco ha revelado a un nuevo personaje para el tan esperado sexto juego de la franquicia Soul Calibur. Esta vez se trata de Inferno, el antagonista de los juegos Soul Blade y Soul Calibur originales. Para mirar el tráiler completo, en la descripción del video está el apartado de la noticia. Si gustas en apoyarnos, contamos con una cuenta de Patreon. Encontrarás el enlace en la descripción del video.
Y así llegamos al final de este video, espero lo hayas disfrutado como siempre. Saludos especiales a TeleoPro28, Yahir Martínez, Lenka Armoa, GG, me llamo Realm, a mi hermano José Daniel Benítez por apoyarme siempre en los videos, y a Newgen Emmanuel. Nos vemos en un próximo video. Te invitamos a visitarnos en nuestra página web www.rinconotakula.com y seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook como RinconotakuLA. ¡Nos vemos en un próximo video! No olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un video.